Youtuberos, en Microsoft Word hemos creado esta tabla que nos va a servir para aprender cómo se hace para poner nuevas líneas dentro de una tabla como lo estamos haciendo aquí. Y esto se puede hacer usando este cursor lápiz que es un trazador de líneas y se encuentra dentro de Microsoft Word. Para encontrar el lápiz trazador de líneas en Microsoft Word, presionamos sobre la pestaña Disposición y ahora nos dirigimos a la pestaña Dibujar tabla, en donde aparece este lápiz. Lo destacamos y ponemos el cursor de lápiz aquí y avanzamos unas cuantas celdas para este ejemplo. Ahora, si deseamos poner una línea oblicua dentro de esta tabla, ponemos el cursor de lápiz aquí y trazamos una línea oblicua dentro de esta celda. Ahora vamos a trazar una línea vertical en esta columna. Ponemos el cursor de lápiz aquí y tiramos hacia abajo. Y si deseamos quitar las líneas que hemos trazado, podemos ir atrás y desaparece la línea trazada. Ahora, si deseamos borrar solo algunos trazos de la tabla, nos dirigimos a la goma de borrar, la destacamos y así podemos usar la goma de borrar para borrar lo que deseemos en una tabla de Word. Así de fácil y sencillo. Suscribiéndote a nuestro canal y activando la campanilla, YouTube te avisará sobre los nuevos videos que hemos subido, pulsando sobre la pestaña Mostrar más que está debajo de este tutorial. Aparece este link para aprender cómo volver a poner Microsoft Word igual que el primer día. Y este link para aprender cómo añadir autoría a nuestros documentos Word. Y este link para aprender cómo encontrar una palabra específica en un texto. Y este link para aprender cómo poner un video y un texto en un documento Word.